Haciendo como siempre la gentileza de su sintonía, le recuerdo que estamos transmitiendo a través de la 11.20 de la radio contigo, en esta opción de, de, de radio, en MBS Radio para ser precisos, desde luego también a través del canal 73 de CNR Estatal. Eh, le estaba comentando sobre este fenómeno que nos está golpeando de inseguridad pública y, y de, de violencia. Dicen las autoridades que es el, el indicador... Eh, pues ya a estas alturas el único indicador eh, que no se ha podido controlar en el tema de la seguridad pública. Nos han venido insistiendo, pero mire, con mucha enjundia en las últimas semanas que los indicadores eh, de ciertos delitos, de, pues de buena parte de los delitos, han, van a la baja. ¿no? Eso técnicamente debería contribuir a generar la sensación de de tranquilidad que todo mundo queremos. El problema es que los delitos de alto impacto, pues ya sabe usted que les importa un bledo esa estadística que nos han venido entregando en las últimas semanas, porque es el tipo de incidentes que se apodera inmediatamente de cualquier sensación de tranquilidad que quisiéramos empezar a, a, a disfrutar, a sentir. ¿no? Y ahí está el dato... Frío, el de los. Eh, el, el de la estadística, pues, de los homicidios. Oiga, mire, una, una buena noticia, porque sí, hay buenas noticias, yo debo decirle que eh, esta mañana, muy tempranito, el eh, sistema integral de, de transporte de la ciudad eh, ya empezó a operar, eh, pues entendemos que ya. Ahora sí, llegan para quedarse y de manera eh, integral al 100% eh, el servicio de transporte público del CIT, que es el Sistema Integral de Transporte de Tijuana. Y arrancan con esta ruta alimentadora del CIT en Valle de las Palmas. Tempranito, por ahí al filo de las 7.30, 7.40, me parece que que arrancaron ahí con varias unidades, con el servicio de ruta programada y con precios de 14 pesos el boleto normal y por supuesto la opción para estudiantes eh, de 7 pesos, porque les recuerdo que en esta comunidad de, de Valle de las Palmas hay una población eh, enorme, considerable, que va a tener un beneficio igualmente considerable desde el momento en que ingresa este, esta empresa. Eh, debe, técnicamente, reducirse el costo de transportación para todos los habitantes de la zona de Valle de las Palmas. Y mire usted, por fin, por fin, y, y vaya que pasa, han tenido que pasar tantas cosas, ¿no? Eh, hace ya un, un año en que arranca la, la creación del SIT ya de manera formal, aunque en los uh, años previos se había venido trabajando en la etapa de arranque, de construcción, de diseño, de formalización, desde luego la etapa de construcción de la infraestructura para el servicio y, y ya, finalmente, finalmente, ya se publicó en el periódico oficial del Estado eh, la serie de, de decisiones administrativas que tenían que publicarse como parte de un requisito y como parte del procedimiento. Y ahí están ya desde esta mañana varias unidades eh, iniciando esta ruta programada y concesionada al CIT con estos precios que le recuerdo, 14 pesos boleto normal, 7 pesos. Para los estudiantes. ¿Se imagina usted la cantidad de, de jóvenes que van a poder eh, ir a cursar sus estudios en la Universidad Autónoma de Baja California? Chorro de jóvenes. Un montón de jóvenes. Bueno, han sufrido la pena negra, ¿eh? Los muchachos. Los estudiantes, diría otro, ¿no? Por aquello de que. Bueno. ¿Cuántos no fuimos y conocimos a muchos estudiantes, no? La, la verdad es que hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo enorme por cursar sus estudios superiores, eh, el dinero no se da en macetas y, y a los padres de familia les cuesta, pero un, bueno, sangre, sudor y lágrimas en, en muchos casos. Eh, muchos de los, de los alumnos tienen que hacer un esfuerzo, pero igualmente considerable, porque trabajan y estudian no hombre y luego si son de esos estudiantes eh, macheteros entregados al estudio eh, que, que van no por el 8 ni por el 9 van por el 10 van por la excelencia y mire que hay muchos pues eh, eso reclama un esfuerzo de entrega de, eh, en el estudio y, y los ve uno sufriendo, ¿no? Ya como caballos lecheros andan así a, a, a las 12 a la una, ¿no? Así se quedan dormidos casi de pie, eh, agotados eh, porque es, es la carga académica es impresionante el esfuerzo el empeño que le ponen y luego el trabajo para quienes trabajan. No 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 quiero decir aquí que quienes no trabajan ¿Verdad? Y, y solo van a estudiar, pues eh, la sufren menos. No, no, no. Lo que pasa es que eh, caray, sacar adelante una carrera universitaria eh, como va, ¿no? De manera integral, con entrega, etc. Y, y resultados, sobre todo, compromiso, cuesta y cuesta mucho y no solo dinero, ¿eh? En el caso de los de los padres que con mucho esfuerzo pues se pagan eh, los estudios de los hijos, Imagínense los que tienen dos o, o tres hijos en universidad, no bueno, ¿no? Ni parachones les alcanza, en serio, ¿eh? Y el tema de transporte se convierte en una carga bastante fuerte, y. y y luego el servicio pobre que se había venido registrando en esta zona, en el trayecto Tijuana-Valle de Tijuana -Valle, en las Palmas, en serio, ¿eh? Era otro enorme problema para los muchachos. Hoy esperamos que se regularice de entrada el, 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 el servicio de transporte y que eh, por ese costo eh, puedan llegar hasta donde quieran, hasta la Avenida Revolución, ¿no? Por 14 pesos, ¿no? en lugar de pagar dos o tres transportes, cuatro transportes eh, por día, a veces hasta cinco o seis, los hay, los hay, conocemos muchos casos. Así que tendremos que darle seguimiento al, al tema de la, de la apertura de esta nueva ruta programada del CIT. Eh, esperemos también que no se presenten ahí conflictos, ataques, porque eh, siguen ahí de malandrines algunos transportistas y eh, pues algunos malandrines metidos a transportistas, ¿eh? porque en serio ¿eh? cada vez es más, eh, más eh, amplio el abanico de voces que están haciendo referencias a una infiltración del crimen organizado en el, en el sistema público de transporte de esta ciudad, ojo, ¿eh? y, y no vemos un esfuerzo sólido, eh, serio de parte de las autoridades, en este caso tendría que ser como mínimo del Estado y el municipio, como mínimo, para impedir que, que el sistema público de transportación de pasajeros eh, sea infiltrado y utilizado pues, para otras cosas. Imagínense nada más pues, en qué tierra estamos, caramba. Ah, luego, ¿por qué nos va como nos va? Oiga, la milicia confirmó lo del ataque a sus elementos ahí en en la zona de Longo, ya ve que ayer le le platicamos de este asunto, el ataque se produjo ante noche, se lo compartimos, se lo comentamos en el programa de ayer, aunque la información desde temprano ahora estuvo en el portal a su disposición. Bueno, las Fuerzas Armadas, el ejército confirmó el ataque a sus elementos y eh, confirma también que no hubo no hubo elementos heridos del, del lado de los buenos. ¿no? Eh, no tenemos todavía indicio alguno de que hayan sido capturados, o vaya, por lo menos encontrados muertos algunos de los que eh, se supone fueron heridos por los militares al responder al ataque. Está usted hablando de cerca de una docena de sujetos armados con cuernos de chivo y muy claro también armas cortas eh, que se enfrentaron a los a los oficiales eh, de, a, a los miembros del ejército o, no no tenemos indicios de que a pesar de este operativo especial montado por las fuerzas armadas la policía estatal la policía municipal que entra de apoyo en este caso en Tecate eh, hubiese arrojado el dato hora, verdad por ahí los tienen no eh, Ayudándolos con algún tratamiento especial a, a, a refrescar la memoria, ¿va usted a saberlo? No, nunca sabe. Y luego nos lo presenta, ¿no? Pero no, ni uno ni otro, ¿eh? eh tampoco hemos eh, tenido confirmación alguna de que estos eh, heridos, que dicen las fuerzas del orden público, resultaron de este ataque, pues a, hayan sido llevados a. a al hospital, al, por lo menos a, los, a las instalaciones de salud pública, a la Cruz Roja, eh, tal vez hayan sido atendidos en lo particular, eh, ya ve que aquí ha ocurrido en Tijuana, gente que son eh, gente herida en, en este tipo de incidentes y llevada a eh, clínicas, sanatorios particulares donde se obliga a punta de pistola a los médicos a atender a los heridos. ¿eh? En serio, eh, no es nuevo. Conocemos médicos que vivieron personalmente esta, este tipo de incidentes. Y pues, este pues ni modo que digan que no, ¿verdad? Cuando está un sujeto ahí enseguida, este, armado con un cuerno de chivo, ¿no? o con una pistola, y, y pues tomando nota de todos los procedimientos utilizados por el médico, y, y cuidadito donde el herido se queje de más porque ¡Auch! Eh, así de débil es la cuerda en la que, o de la que pende la vida de un, de un médico. Así les ha ocurrido. Entonces, uh, quisiéramos pensar que no va a ocurrir eso nuevamente. Es un deseo. ¿no? Eh, yo lamento tener que decirle que toda la información que hemos venido recibiendo en los últimos dos meses nos indica que pinta para ocurrir lo contrario. no lo estoy queriendo desalentar ni asustar. le doy el dato. no le doy. no le comparto más información porque pues son cosas que no se pueden compartir públicamente. es información muy sensible. Eh, pero le puedo decir que que regularmente nuestras fuentes no se equivocan, tienen eh, acceso a información de manera privilegiada y regularmente lo, la información que, que recogemos en estas fuentes es información eh, puntual, eh, acertada por lo regular y preocupantemente acertada. Si, si esa tendencia se mantiene, lo que estamos viendo eh, tiende a empeorar y muy pronto. Esperemos que no. Preocupante porque las autoridades no parecen dar resultados, francamente. La gente va a empezar a reaccionar con mayor malestar. Eh, lo preocupante de este asunto es que pudiera llegar a enturbiar el propio proceso electoral, no, no porque se trate de, de incidentes dirigidos contra los protagonistas del proceso electoral que ya tuvimos el primer caso vaya hace una semana eh, un caso de violencia pues eh, entonces eh, de cualquier manera desestabiliza desde luego desalienta eh, cualquier posibilidad de que la gente salga a votar en la elección imagínense nada más el escenario del miedo no de por sí el, el, el Partido Revolucionario Institucional, como parte de la estrategia de campaña, está empezando a, a promover el miedo, el panorama del miedo, pero eso se lo vamos a platicar en un rato más, en, en el espacio de, dedicado al, al tema electoral. Sin embargo, pues no, no es un dato eh, irrelevante. Oiga, fíjese que una decisión de la Procuraduría General de la República hace unas horas ha causado gran, gran revuelo. Tiene que ver con el escándalo que involucra al señor Ricardo Anaya, por supuesto, y, y es que eh, finalmente la Procuraduría General de la República decidió no proceder contra uno de los eh, involucrados en... Eh, eh, en el tema del lavado de dinero, el caso de, de triangulación y lavado de dinero de que se señala al candidato presidencial Ricardo Anaya. Eh, la Procuraduría General de la República dio a conocer que eh, el chofer de uno de los principales involucrados, de nombre Luis Alberto López López, reconoció que su jefe, el empresario queretano Manuel Barreiro, le había ordenado firmar eh, los papeles eh, mediante los cuales se convertiría, le estamos hablando del chofer, ¿no? En representante legal de Manhattan Master Plan Development, la empresa que compró la nave industrial propiedad del candidato Ricardo Anaya. ¿Es así? Efectivamente. Entonces, eh, ya puede usted imaginar lo que esto significa. Por lo pronto, la Procuraduría General de la República dijo, bueno, pues eh, aquí no hay mucho que, que hacer. Eh, se determina no proceder legalmente contra el, el eh, chofer, eh, porque sus eh, irregularidades en todo caso son mínimas. ¿no? Y eh, en este sentido, pues... El, el chofer queda a salvo del, del asunto, del, del caso, eh, salvo el pellejo, y el, el gobierno de la República lo sabe, eh, dijo, no, bueno, pues este, esta propiedad, esta nave industrial, es, este terreno, pues se queda en poder del gobierno federal. Y efectivamente así ocurrió. La Procuraduría General se desistió de la investigación contra López López que estaba involucrado en este asunto presentó rindió declaración escuchó los testimonios de él pero además el análisis documental del expediente eh, le hizo llegar a esa conclusión de tal suerte que pues luis alberto ya la libró luis alberto lópez y, y ahora van sobre barreiro no eh, di, dice el abogado que representa a luis alberto lópez lópez y que eh, acudió a la Procuraduría General de la República. Mi cliente sí accedió a firmar ciertos documentos, pero fue como un favor personal para su jefe, quien le instruyó y le dijo, oye, necesito que me firmes unos documentos. Él accedió, en este caso, a ser prestanombres, dice que no recibió ni un, ni un centavo por eso, o por lo menos el jefe no le pagó, pero por gratitud al jefe, pues eh, caray. Eh, aceptó firmar los documentos esta empresa, la empresa Manhattan es la empresa que compró una bodega eh, y como ya lo hemos venido conociendo en los últimos meses eh, pues caray nunca celebró una compraventa ni con la empresa denominada Junicerra ni con el señor Donino Martínez Díez, suegro de Ricardo Anaya, me refiero al señor Alberto López López y entonces eh, al señor López lo único que hacían era ponerle los papeles a la mano y fírmale y él pues firmaba. Dice que fue por gratitud porque no le dieron ni un peso, pero bueno, aparentemente ha logrado acreditar eh, que no había eh, mayor involucramiento y que su participación se limitó a eso. Así que, eh, pues ahí están, ahí está el expediente continúa, eh, dice el señor Ricardo Anaya, el candidato a la presidencia de la República, que por lo que a él concierne en este asunto de presunto lavado de dinero, pues ya está dicho todo lo que había que decir, ya aclaró todo lo que tenía que aclarar en torno a su persona, y pues dice, ya, ¿no? Chole a otro tema, ¿verdad? Porque pues... Eh, lo que el PRI quiere es que yo me dedique a hablar de esto de aquí al primero de julio y no lo voy a hacer. Eh, así que lo que a mí concierne está completamente aclarado, todos los documentos son públicos con absoluta transparencia. Y pues esto eh, opacó eh, el evento que tenía en la agenda para la presentación de la propuesta económica la estrategia para detonar el crecimiento económico con igualdad de oportunidad para todos eh, en el país que era finalmente el tema de la agenda de campaña bueno pues ya ya dejó de ser tema eh, luego de conocerse el, la práctica de la diligencia y la resolución de la procuraduría general de la república el tema no está cerrado por supuesto que no hay más desde luego que hay más en este asunto y lo vamos a lo vamos a, 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 a ver, a atestiguar y a compartir conforme se vaya presentando, porque el expediente no está cerrado. No se ha agotado el tema, vaya. Entonces, pues, eh, esté usted al tanto, prevenido. ¿Qué cosas, eh? De veras, ¿qué, qué temas estos? Imagínese usted en, en plena campaña electoral y con un bueno, arrancar con una con un panorama enturbiado por la denuncia formal de, de lavado de dinero, porque la empresa Manhattan es una empresa eh, señalada por el sistema de administración tributaria del gobierno federal como una empresa fantasma, una empresa dedicada a la, al blanqueo de recursos de dinero, que es un delito federal grave además. Entonces ese señalamiento, esa acusación todavía permanece en pie y, y seguramente veremos algunas novedades en, en los próximos días conforme avance el, esto. Oiga, fíjese que ah, qué pena este asunto de, de este hombre que estaba trabajando en una instalación y se electrocutó falleció, eh, estaba pintando el techo de un salón de eventos en la colonia El Mirador y aparentemente eh, aparentemente tocó ahí algún cable en el, en el proceso de, de pintado qué bruto Quemaduras muy importantes en, en los brazos. Salvó la vida. Salvó la vida. Pero. Qué escena la de ayer. Eh? Qué escena la. Esta que, que registraron los medios de comunicación. Un hombre que estaba haciendo lo. Pues lo elemental para ganarse la vida. ¿no? Haciendo su chamba. Oiga, algo que no le habíamos alcanzado a compartir aquí fue la comparecencia de este excomisionado para eh, el diálogo con los pueblos indígenas, eh, Jaime Martínez Veloz, que renunció al cargo hace algunos meses, pero que mm, desde 2016, desde 2016 se había presentado una denuncia. Eh, déjeme decirle que Jaime Martínez Veloz, al margen de su responsabilidad oficial, porque era un servidor público, se, seguía activo en la política, opinando, eh, reflexionando públicamente sobre diversos temas, haciendo señalamientos eh, fuertes eh, eh, respecto de, de diversos acontecimientos que se habían venido registrando, muchos de ellos relacionados con la función que estaba desempeñando y que le permitieron tener acceso a información, por ejemplo, suficiente como para acreditar la venta de la entrega de concesiones federales para la explotación de minas en Baja California a, a empresarios por ricotes, ¿no? A Carlos Slim, por ejemplo, con la correspondiente afectación ambiental eh, para las zonas donde se ha autorizado la explotación de, de estos recursos naturales. Pero además, eh, porque se supone que las concesiones de explotación minera vienen acompañadas de un compromiso para que un, un fondo que se genera a partir de pagos de la, de, las, de la industria minera, pues se aplique en las zonas aledañas al área de explotación para mejorar la calidad de vida de los habitantes, eh, por supuesto, des por descontado, porque la ley establece que cualquier actividad industrial, la, sobre todo la de este tipo, que puede tener un impacto ambiental, pues eh, se someta a los criterios, a las condiciones y a los requisitos establecidos a nivel federal para proteger el medio ambiente. Lo cual eh, en algunos casos parece eh, simple y sencillamente eh, haber sido ignorado por, por empresas y autoridades. ¿no? Y hay ahí un recurso que no está siendo entregado o bajado a las comunidades aledañas a, a las áreas de explotación en Baja California. Eh, cosas como esas, temas como esos, los había venido exponiendo Jaime Martínez Veloz con cargo o sin cargo federal ¿eh? Eh, es el comisionado pues para todo el país ese era el cargo que tenía y entonces eh, pues obvio ¿no? eh, él vive aquí eh, hay un vínculo entre el Jaime Martínez Veloz Baja California y en razón de esto no pocas de sus actividades estaban orientadas o enfocadas a las comunidades indígenas eh, de la entidad por supuesto como parte de su desempeño, de su encargo pero además con el compromiso personal de entrarle en serio a estos temas, sobre todo porque él ha fijado claramente desde hace mucho tiempo su posición a favor de las comunidades indígenas. Entonces, cualquier cosa que pudiera eh, afectar a estas comunidades, pues luego luego pegaba el grito en el cielo. Lo sigue haciendo, de hecho. En 2016 presentó una denuncia contra el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump por uh, cometer un fraude inmobiliario con este desarrollo que anunciaron aquí en, entre Rosarito y Playas de Tijuana, por ahí eh, más o menos a la altura de, mm, del eh, colegio de la frontera norte. Tiene ahí un desarrollo en, en, en eh, instalaciones, además, eh, que han crecido mucho, como cada vez más amplias y muy profesionales. Eh, ahí por esa zona... Bueno, hasta letrero gigante había, una pancarta, una lona, una espectacular, eh, promoviendo la venta de, de los eh, condominios, de lo que serían unas, unas torres de condominios ahí, ¿no? Eh, y, y ese proyecto, bueno, vendió mu muchísimo y con cierta rapidez generó mucho dinero. Y entonces... Alguien se llevó el dinero y el proyecto no, no, no se llevó a cabo. Hubo mucha gente defraudada, y eh, en esta circunstancia, pues es que eh, el exfuncionario federal Jaime Martínez Velos decidió proceder, presentó denuncia y Antier estuvo de visita nuevamente en la Procuraduría General de la República pero para ampliar declaración y presentar además documentos eh, como parte del trabajo de investigación que él realizó. Eh, y esto le permitió detectar, por ejemplo, que eh, los desarrolladores de este proyecto, se supone que el señor Donald Trump, eh, es un asunto que le brincó en campaña, usted debe recordarlo. Eh, sí, los, eh, ahí lo exhibieron, eh, fue tema, además de críticas hacia el, el señor Trump de parte de sus adversarios, porque eh, mucha gente fue fraudeada en esto, en este proyecto. Fíjense nada más, le doy un dato que es clave, el primer día de venta de los condominios, el 8 de diciembre de, de 2006, se habían registrado ingresos por un monto de 122 millones de dólares. Usted dirá el tamaño del negocio y también el tamaño del fraude que se cometió cuando eh, no se concreta este proyecto. Eh, siguió indagando ¿no? eh, y encontró además que aparentemente no se cumplieron requisitos, no se obtuvieron permisos de parte de, de autoridades mexicanas para este desarrollo, y, y comenzó a reunir los documentos. Y, y luego también se entera de que aparentemente ni Donald Trump, ni su hija, ni su hija, que estaba involucrada en el proyecto, eh, aparentemente no habían obtenido permisos, siquiera los permisos legales para venir a este país a hacer negocios. ¿no? Eh, todos ellos, pues en representación de eh, Trump Ocean Baja Resort Baja, que, que tenía a su, a su cargo el, el proyecto. Estamos hablando de 69 compradores de condominios, los defraudados. 69. Caramba. Y entonces preguntó eh, Javier Martínez Veloz al Instituto Nacional de Migración. Le solicitó información eh, para saber si, si los señores habían recibido la autorización eh, correspondiente, de acuerdo a la legislación mexicana, para venir a hacer negociar la, la información de los requisitos migratorios. Y sabe que el INAMI lo mandó a la GOMA para decirlo en términos llanos. ¿no? Entre otras cosas, pues, que eh, pudo acreditar en esta diligencia eh, en la que se presentó aquí en Tijuana en la Procuraduría General de la República acreditó con documentos fehacientes que INAMI ni siquiera ni siquiera contestó se negó a entregar información sobre sobre este caso y sobre la calidad migratoria y sobre los requisitos que debieron haber cumplido en esta materia entonces parte de lo que promovió de lo que entregó Jaime Martínez Veloz, aquí en la Procuraduría General de la República, en el edificio de la Zona Río, no solo pues, para acreditar eso, sino para eh, pedir, se emita una orden eh, a través de Interpol, se cite a través de Interpol al presidente norteamericano Donald Trump, que ha de estar tirado en la risa, seguramente, preocupadísimo sin poder comer, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones, nomás de saber que, que el buen amigo Jaime Martínez Veloz este llegó a la PGR y le dijo, solicito a usted, por favor, que se genere citatoria a través de Interpol para que rinda declaración. no Todavía está tirado en el, en el piso el señor Trump, pero pues evidentemente es algo que a Jaime Martínez Veloz le importa un bledo, ¿no? lo que quiere es que la parte formal de la denuncia, eh, la parte de acreditar las irregularidades, eh, siga su curso normal, pues independientemente del de, de eh, efecto de orden político que esto pueda generar o la reacción del señor Trump pudiera generar, porque pues, eh, creo que tiene bastantes problemas en este momento, muchos, muchos problemas y muy serios. ¿eh? el presidente estadounidense, pero bueno. Eh, mientras tanto no quita el dedo el renglón Jaime Martínez Veloz. Oiga a propósito del presidente de la de los Estados Unidos Mexicanos. Ya ve que le platicábamos aquí eh, que el gobierno de los Estados Unidos había licitado, había hecho una licitación, está eh, pidiendo pues que algunas empresas le ofrezcan un servicio que requiere, le, le cotizan un servicio que requiere, tiene el control, quiere el control de, eh, de todos los sitios eh, periodísticos en, en Internet, en línea, y todos los datos de, de los blogs y los portales y los datos personales de los, de los periodistas que figuren, que aparezcan en la red. Le hablábamos más o menos de unos 300 mil eh, eh, expedientes. Hay poca cosa, ya sabe usted, ¿no? Y, y el proceso, hasta donde hemos escuchado, el proceso continúa. Eh, el gobierno de los Estados Unidos sigue adelante a través de el, la Oficina de Seguridad Nacional y están, están en, con esa intención todavía. Pero bueno, eh, imagínense nada más. Eh, se trata de monitorear, monitorear. ¿eh? Eso entre los otros servicios que le estarían solicitando al proveedor que resulte contratado. ¿Sí? Eh, incluso medios impresos por cable, televisión por cable, por radio, eh, toda la industria de publicaciones, local, nacional e internacional. Eh, la llamada eh, social media y eh, no importa eh, la, el, 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 la lengua en que se encuentre, en que se ha utilizado, eh, la idea es que el servicio cubra la, el monitoreo de medios eh, donde eh, se hablen más de 100 lenguas, por supuesto, las asiáticas, las de oriente, las... El, el, pues, las uh, todas las publicaciones en inglés, en español, todo, todo. Un, un monitoreo, pero mire, eh, minucioso, minucioso. El día 13, dentro de dos días, deberá producirse una decisión de parte del gobierno de los Estados Unidos para eh, determinar si se tiene finalmente la empresa que va a poder garantizar ese servicio de monitoreo. Otro desafío para eh, plataformas tecnológicas como la de Facebook, eh, a través de la cual se manejan muchos de estos eh, medios, muchos espacios personales de periodistas eh, que no tienen eh, estrictamente un medio de comunicación. Ellos son el medio de comunicación y entonces automáticamente encuadran perfectamente en el perfil del tipo de, de personas a ser monitoreadas por el gobierno de los Estados Unidos así que eh, pareciese que eh, coinciden eh, en los intereses de ir eh, pues cerrando la pinza de parte del gobierno norteamericano en, en estos eh, proyectos de control de monitoreo del de todos los temas y de todas las empresas, personas eh, y decisiones políticas que interesan a los Estados Unidos y a la administración, particularmente del señor Donald Trump. Esto está ocurriendo justo, justo en momentos en que el señor Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, eh, está todavía, si no me equivoco, en, en el segundo día de comparecencia. Eh, ante un par de comisiones del Senado norteamericano, eh, lo han puesto a sudar, eh. hemos tenido oportunidad de dar seguimiento a la, a la sesión, a la diligencia, y, y ha habido momentos de presión bastante serios de, de parte de senadores hacia el señor Mark Zuckerberg, lo hicieron tragar saliva un par de ocasiones. Eh, y le han dicho dos que tres cositas ahí los señores senadores. Le, no, no, la, eh, no la ha pasado muy bien el dueño de Facebook. Eh, y finalmente, la consecuencia de esta presión en torno a, a la empresa de Facebook está por verse. Porque después de esto. El Senado hará algunas recomendaciones seguramente y no descarte usted que el gobierno federal de los Estados Unidos pretenda exigir a la empresa el, el establecimiento de ciertos mecanismos de control que pudieran eventualmente resultar favorables a intereses, eh, responder a la agenda a la que yo me estoy refiriendo desde hace un momento, la agenda del gobierno de los Estados Unidos para a, hacer algo que desde hace mucho han querido. Dígame usted, ¿qué gobierno renunciaría a la tentación de querer controlar una base de datos tan gigantesca como la que ofrece Facebook? Caramba, toda la información de millones y millones. Yo, yo le pregunto por el gobierno nuestro. ¿no? ¿Ya puede usted imaginar el enorme interés que también tiene para el gobierno mexicano eh, un eventual control y acceso, el acceso sobre todo? El control, bueno, pues sería extraordinario poder tenerlo, pero por lo menos el acceso a la base de datos de millones de mexicanos que transitamos por las redes, que navegamos por las redes. Bueno, así que, eh, creo, que creo que está en su última etapa el, la, la presentación de Mark Zuckerberg eh, en esta que es la segunda y última audiencia ante el Senado norteamericano. Qué cosas, ¿eh? Ah, y, y por si esto fuera poco, le quiero compartir el otro dato. Fíjese que el gobierno de los Estados Unidos está, bueno, el presidente Donald Trump ha anunciado eh, su interés de que se reabra el caso de eh, el expediente, de los archivos eh, bloqueados, guardados, por supuesto. Eh, sobre el asesinato del presidente norteamericano John F Kennedy. Brincaron de su asiento los consejeros de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos quienes rápido le dijeron al presidente, "Oiga usted, este, pues no, no no sería conveniente, es un tema delicado, sensible porque ahí en ese expediente hay referencias a información sensible eh, correspondiente al, al área de seguridad nacional. Hay algunos datos, eh, algunos elementos que si se conocen podrían tener una afectación, eh, podrían exhibir cosas que el, eh, el pueblo norteamericano no debe conocer todavía. Eh, la decisión de que los expedientes sobre la muerte de John F. Kennedy eh, sean expuestos en su totalidad Está en manos de él. Y la posibilidad de que se, incluso, se eh, prorrogue la prohibición de abrir los archivos está en sus manos. Técnicamente, los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy deberían abrirse en octubre de este año. Técnicamente. Vence el plazo. Eh, me parece que eran 25 años ¿no? eh, como reserva. Eh, obligada y el presidente eh, decide si la prorroga o la deja, ¿no? que, que vencido el término se abran los archivos. Son, pero, híjole, alteros de documentos, eh, de, de fotografías, de evidencias, eh, materiales, eh, en fin. Eh, Sería escandalosa una revelación de estos archivos, ¿eh? la apertura de los archivos. Pero escandalosa verdaderamente. Entonces, el presidente anda jugando ahí, ¿no? Dicen sus detractores que lo que está haciendo es una cortina de humo, eso dicen. Eh, pero bueno, finalmente eso es lo que él quiere, ya lo anunció, y no descarte usted que efectivamente pudiera sorprendernos con un con el anuncio y con la decisión de, de abrir los, los archivos. ¡Qué escandaloso de veras! Eh! Verdaderamente escandaloso. Oiga, seguimos seguimos transmitiendo para ustedes. déjeme comentarle. Eh, es que la tecnología no tiene... No tiene palabra de honor, en serio, de pronto se pone R simple de veras a ratos, oiga usted. Eh, ¿Y le importa un bledo? Sí, aquí seguimos, por supuesto. Eh, déjeme saludar a quienes están con nosotros en este momento. Carlomar Méndez, muchísimas gracias por estar conectado, Y eh, ¿Quién más? Déjenme, le comparto el dato. Pedro Serrano, Chela Reyes, Chelita, compañera locutora de XCC, Fernando Quintanar, Juanjo Herrera, Julio Arturo Moctezuma López, José Enrique Coronel, Aida Berrocal, María Cárdenas, Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, por supuesto también con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ah, qué maravilla esto, ¿eh? Le digo, se están poniendo sus moños estas cositas. ¿eh? ¿Sí? Se ponen sus moños. No importa. Aquí tenemos para dar batería. Sí, señor. Oiga, eh, un último asunto antes de, eh, de despedirnos de ustedes. Eh, fíjese que pues le, le comparto el dato es un asunto meramente informativo el sujeto este que ha amenazado a los periodistas y que ha sido denunciado pues eh, efectivamente eh, se encadenó por allá en, en la Ciudad de México y eh, pues ha utilizado el foro para cualquier cantidad de cualquier cantidad de, de, de denuncias eh, todo o casi todo eh, gira en torno a los otros temas que en realidad le interesan, las denuncias contra la PEP, contra el gobernador, denuncias eh, eh, sobre las que por lo menos públicamente no ha acreditado nada, ha hecho afirmaciones, pero bueno, las sigue sosteniendo eh, para efectos de consumo mediático y el argumento de que está... Eh, haciendo este plantón eh, también a favor de los habitantes de Lomas del Rubí, pues finalmente es tan solo una parte de lo que ha estado haciendo ahí mientras continuaba encadenado eh, sí como Houdini ¿no? Eh, así estaba hace un rato eh, y sigue sigue ahí eh, junto al ángel de la independencia eh, acompañado de oradores incendiarios ahí, de algunos cuantos oradores que le acompañan, de, que le, le, le refuerzan el, el movimiento que inició ayer temprano. Eh, evidentemente la autoridad no ha procedido en su contra, se supone que tiene algunos expedientes abiertos, pero ¿quién sabe qué va a hacer la autoridad al respecto? No, no da señales de vida, ¿eh? ni la autoridad estatal, ni la autoridad federal, <coughs> donde tiene ahí algunos pendientes este hombre. Por lo pronto ahí está el dato eh, informativo. Sigue, sigue en su huelga de hambre ahí en la Ciudad de México. Y nosotros, por supuesto, también vamos a estar al pendiente, eh, en espera del desenlace de este, de este tema, porque pues algún... A algún desenlace, el único que podríamos esperar, el, el de la acción de orden legal contra, contra esta persona, ¿no? que deseamos se, se produzca lo más pronto posible, a menos que de plano la autoridad no tenga el menor interés en que así ocurra. En fin, ya veremos si diremos. Oiga, eh, agradecemos enormemente a los amigos de Mexicali que nos han acompañado el día de hoy a través de la 1120 de la Radio Contigo y también a quienes, eh, por supuesto, nos acompañan a través de la opción de televisión por cable, Canal 73 de CNR Estatal. Nosotros eh, seguimos aquí, nos despedimos eh, del resto del auditorio y nos quedamos en el eh, espacio dedicado a los temas de la cobertura electoral 2018. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy.